Estoy muy contento de estar aquí, esto es un sueño hecho realidad. Una faceta nueva como actor, dándole muchas gracias a mis fanáticos, sobre todo agradeciéndole al papá nuestro, papá Dios. Un beso a todo el mundo que me está viendo ahí, los que me quieren, los que no, yo los amo a todos. Una cantante de ópera, ¿viste? Es que la clave está en la variedad. No, yo estoy muy nerviosa, pero estoy realmente con mucha adrenalina, estoy como muy entusiasmada de que finalmente el proyecto lo vamos a ver. Muchas horas de práctica, porque en verdad ella como que te intimida, ¿no? No sé. Sobre cuando me iba a mi casa practicaba mucho, miraba en el espejo. ¿Cómo eran esos ensayos? Eran bastante buenos. Ella es bien fácil de trabajar con ella. ¿Cómo podía esperar de un reggaetonero? Ella es muy galante, muy caballerosa, muy fino, muy apropiada todo el tiempo. Y dice, ¿qué es lo que aspiran con el general que te hable claro así? Bueno, yo necesito una mujer que cuando llegue a la mande para allá, me diga, papi, vaya. Eso es lo que yo quiero. Pues porque es un producto de mucha calidad, así que mucho empeño, mucho amor, así que espero lo que sea. Yo encontré los cabellos y me dio la oportunidad de hacer el tema central de la película y ya están trabajando, haciendo lo que estamos haciendo. Pues pose, por ahí. Bueno, mi gente, te habla MJ, un saludito a toda esta gente, mira, de Noticias Online. Síguelo. Personaje que interpretas. Bueno, mi personaje es un rapero, es medio guapetón, así chiquitito como soy yo, que yo soy tranquilo, de verdad, pero... Pues silencio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tu personaje una vez más para el público, así independiente, cuando sabes de él? El Dávila DJ Bell.